Oxigenación hiperbárica del Pacífico. ¿Se puede congelar la leche materna? Así es, la leche materna se puede congelar. Cuando nos imposibilitemos en dar seno materno, pues nos podemos extraer la leche. La leche se debe de almacenar en frascos distintos cada vez que nos saquemos la leche. Hay que ponerle la fecha en la que estamos sacando la leche y meterla al refrigerador. En este caso, cuando la leche la vamos a almacenar por mucho tiempo, se debe de congelar. Aproximadamente 3 meses puede durar congelada. Cuando saquemos la leche, la debemos descongelar a baño María. Y una vez que utilicemos la leche, esa misma leche no se puede volver a congelar, ya se debe desechar. ¿Hay que esterilizar los biberones del bebé? Así es, los biberones del bebé se recomienda esterilizarlos por lo menos hasta el 4º mes de vida, debido a que la leche que se queda después de tomar el bebé puede llegar a generar crecimiento bacteriano, y si estos biberones se quedan con restos después del lavado, pues no es sano para el bebé y le puede llegar a ocasionar diarrea. Es por eso que hay que esterilizarlos. ¿Puedo preparar todos los biberones de una sola vez? Lo ideal es preparar un biberón cada vez que se vaya a tomar el bebé. Sin embargo, si por cuestiones de trabajo no puedes realizarlo, puedes preparar todas las tomas del día y puedes meterla al congelador o en el refrigerador. En el refrigerador dura aproximadamente 24 horas. Si después de 24 horas esa leche no se consumió, hay que desecharla. Oxigenación hiperbárica del Pacífico.